Hola, hola, soy Carla y en este vídeo vamos a hablar del futuro de Microsoft Windows. De hecho, Microsoft ya lleva un tiempo que está diseñando un nuevo sistema operativo, Windows Core OS, el cual podría suponer ser el futuro de Windows 10, tal como lo conocemos a día de hoy. Carla, por Dios, no sabes hablar. Y eso explica también por qué Microsoft últimamente no está tan enfocado a Windows 10, sino que está más centrado en lo que serían inteligencias artificiales, dispositivos IoT y en este nuevo sistema operativo universal. Pues va a ser un sistema que pretende ser modular, ligero y universal, es decir, que el mismo sistema operativo va a funcionar en cualquier tipo de dispositivo. Y en este vídeo, efectivamente, vamos a ver un poco cómo va a ser este sistema operativo que está desarrollando Microsoft. Y también os voy a mostrar algunas fotos, pero van a ser conceptos. Eso lo quiero dejar bien claro porque luego la gente dirá, ah, es que va a ser así. Pues no exactamente, pero así de esta manera nos podríamos hacer una idea de cómo podría ser este fantástico y maravilloso sistema de Microsoft Windows. Cuánta ironía, por Dios. Un sistema operativo unificado en todos los dispositivos, desde escritorios de Windows hasta videoconsolas Xbox One. ¿Qué te parece? Que suena interesante, ¿verdad? Pues como decía antes, Microsoft ya lleva un tiempo desarrollando este nuevo sistema operativo, Windows Core OS, el cual va a ser un reemplazo de Windows 10. Y yo personalmente, la verdad es que tengo las expectativas bastante altas, pues pienso que va a ser un sistema bastante bueno. Vale, Carla, fantástico, qué bonito, pero es que siempre haces lo mismo en todos los vídeos, no paras de añadir relleno. ¿Por qué no nos explicas ya? ¿Por qué no vamos al grano y nos explicas en qué consiste este nuevo sistema? Pues bien, Windows Core OS va a ser el sistema que se va a compartir en todos los dispositivos. Es decir, que va a ser la base común para cualquier dispositivo. Eso significa que este sistema operativo va a funcionar en dispositivos como ordenadores, smartphones, televisores, altavoces inteligentes, coches e incluso bombillas. Pero las bombillas tienen sistema operativo. Es como, ya sé que es una comparación muy rara, me vais a criticar por eso, porque siempre estoy haciendo lo mismo. Es que es como una base de una pizza. La pizza puede tener muchísimos ingredientes, pero la base siempre es la misma. Y encima de esta base de pizza es donde se colocan los ingredientes. Y dirás, vale, Carla, ¿qué significa eso? Pues los ingredientes son diferentes según el dispositivo donde estemos ejecutando ese Windows, es decir, en el ordenador habría unos ingredientes, en el teléfono habría otros ingredientes y en una videoconsola habría otros. Y así sucesivamente. Pero la base, el sistema operativo, el kernel del sistema operativo siempre va a ser el mismo. Eso significa que este supuesto sistema operativo de Microsoft Windows, y esto podría ser en real, hay gente que va a decir, bueno, Carla, a lo mejor no, pero sí, estoy segurísima de que va a ser. Y es que este nuevo sistema operativo va a ser muy ligero, así como por ejemplo el que hay ahora, Windows 10 ocupa muchísimo espacio en disco, es decir, te puede ocupar cuando llevas ya instalando drivers, programas, etcétera, te puede ocupar la carpeta de Windows 60 GB. Como mínimo te puede ocupar unos 20-25 GB, pues es un sistema operativo que ocupa muchísimo espacio en disco. Pero en cambio este no, porque este solo va a incorporar los componentes que vaya a necesitar tu dispositivo en concreto. Por tanto, pretende ser un sistema bastante ligero. Luego, ¿cómo va a ser en la realidad? Pues eso ya lo iremos viendo. Pues bien, este sistema se puede presentar con diferentes componentes, como estoy mencionando, volviendo a la comparación de antes, pues con diferentes ingredientes. Estos ingredientes o estos conjuntos de ingredientes, de componentes, Microsoft le llama Composers. Composers es un nombre muy, muy moderno, ¿no? Por ejemplo, tendríamos Windows Polaris, que Windows Polaris sería un conjunto de componentes, un conjunto de ingredientes que se le añade a esta base, a Windows Core OS, y sería, digamos, concretamente el conjunto de componentes que se utilizaría en el caso de un ordenador o de un laptop. Por ejemplo, las aplicaciones, el escritorio, el menú inicio, pues todos estos formarían parte de Windows Polaris. Por otra parte, tenemos Windows Andrómeda. Windows Andrómeda sería los componentes y la interfaz gráfica que se utilizaría en el caso de los smartphones. Como curiosidad, decir que Andrómeda se parece bastante a Android. Android Andrómeda.
Muy mal, Microsoft, ya estamos copiando los nombres. Aunque estas dos variantes de Windows Core OS no son las únicas, hay muchísimas, dependiendo del dispositivo donde se esté ejecutando este sistema operativo de Windows, pues va a haber una serie de componentes u otra. Por ejemplo, tenemos Windows Scarlett y Windows Kiosk, que serían los componentes para respectivos para videoconsolas, como la Xbox, y luego también para dispositivos IoT, Internet de las Cosas. ¿Y sabéis qué significa todo esto? Que este sistema operativo va a ser modular, así como actualmente Windows 10 no es modular, es decir, no puedes correr el Windows 10 que conocemos tal cual día de hoy, en dispositivos como smartphones, pues habría que desarrollar un Windows diferente. Aparte que para correr Windows en un smartphone, en la versión actual de Windows 10, necesitarías un smartphone con muchísima memoria. Ahora vamos a contestar la pregunta más picante del vídeo. Es decir, ¿este nuevo sistema operativo va a sustituir a Windows 10? Sí y no. Microsoft no pretende sustituir a Windows 10 por ahora, pero sí puede ser que lo haga a largo plazo, porque realmente Windows 10 actualmente tiene un problema. El sistema operativo de Windows, y concretamente Windows 10, así como sus antecesores, es un sistema operativo que ha existido durante más de 30 años y por tanto es un sistema operativo que es antiguo. Al ser un sistema operativo antiguo, eso significa que consiste en un sistema que no es modular, no es flexible y tampoco es escalable. Eso significa que este sistema, por tal de ir adaptándose a la actualidad, Microsoft lo que ha hecho es irle añadiendo componentes, le ha ido añadiendo funciones, y esto lo que hace es que este sistema poco a poco cada vez sea más grande, es decir, que cada vez ocupa más espacio en disco y por tanto también cada vez consume más memoria RAM debido a todos los servicios que lo constituyen, lo cual, al no ser modular, pues todos esos servicios, independientemente del sistema, del ordenador, están todos ahí funcionando y consumiendo recursos del mismo. Aparte de que es un sistema que conserva todos, pero absolutamente todos los componentes heredados del mismo. ¿Qué significa eso? Que los componentes que había en Windows XP o en Windows 7, por ejemplo, pues siguen estando en Windows 10. Por tanto, claramente esto significa que es un sistema operativo que no puede funcionar en otros dispositivos con capacidades o recursos más limitados. Entonces, Carla, ¿cuáles van a ser las ventajas de este nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows Core OS, respectivamente respecto a Windows 10? La principal ventaja es que al ser un sistema operativo modular, este no va a arrastrar todos los componentes heredados ni tampoco va a arrastrar componentes innecesarios, lo cual hará que sea un sistema operativo muchísimo más rápido, y esa es la ventaja que tiene al ser un sistema modular. Tanto su rendimiento debería de ser muchísimo más elevado. Además, otra ventaja que tiene este sistema operativo es que, a diferencia de Windows Lite, este podrá ejecutar aplicaciones modernas y aplicaciones clásicas de escritorio. Las aplicaciones clásicas, las de toda la vida, podrán funcionar en este nuevo sistema operativo gracias a un módulo que se llama OneCore, lo cual hará que este tenga retrocompatibilidad con aplicaciones que utilicen la API de Win32, es decir, las aplicaciones de Windows 7, para que nos entendamos. ¿Sabéis qué significa esto? Pues que a simple vista este sistema operativo no tiene ninguna desventaja, es decir, es modular, es flexible, es más ligero. Todas las aplicaciones que solemos utilizar actualmente también van a funcionar y por tanto no va a consumir tantos recursos del ordenador. ¿Qué más se puede pedir? Por ahora tengo muchísima ilusión en ver este sistema operativo acabado, porque por lo que veo va a ser el sustituto, el futuro sustituto a largo plazo de Windows 10. Y además, por lo que veo, va a ser un sistema que va a solucionar todos los problemas de rendimiento que tiene actualmente Windows 10, como por ejemplo el sistema de actualizaciones, que por favor, Microsoft, a ver si arreglas eso. Eso sí, muy importante, Microsoft, prométeme que en este nuevo sistema operativo solo va a haber un único panel de control, porque actualmente tenemos dos y es un lío. En fin, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!